Rocío Sánchez Azuara ha estado pasando unos días muy difíciles. Después de que se informara que su madre, la señora Juana de 97 años de edad, fue hospitalizada inmediatamente por una obstrucción intestinal, hoy la querida conductora acaba de dar una lamentable noticia. Tristemente el cuerpo de su madre no soportó y ante este padecimiento ella perdió la vida. La pérdida de su madre se acaba de dar a un año y un mes de que su hija Daniela también perdiera la vida debido a complicaciones de lupus eritematoso sistémico que enfrentaba, enfermedad la cual padecía desde su niñez. La noticia de que su madre había partido de este mundo la dio la misma Rocío. A través de su cuenta oficial de Instagram, ella publicó una foto de su madre, en la cual aparece ella junto a su papá, cuando ambos eran jóvenes. Acompañando esta fotografía, ella escribió unas emotivas palabras, las cuales son las siguientes. Ya estás en paz, mamá. Ya estás con el gran amor de tu vida, a quien siempre recordaste con lágrimas en los ojos. Te visualizo tomada de la mano de Dani, al igual que de la mano de papá. Hermosos caminos blancos para ti. Además de que por supuesto este tipo de noticias son muy difíciles de recibir, Rocío Sánchez la recibió en plena entrevista. Ella estaba conversando con el programa de espectáculos Ventaneando, por lo que ella de inmediato tuvo que concluirla para emprender camino hacia San Luis Potosí, donde ahí se encontraba su madre. En pleno programa en vivo, Rocío mencionó, acaban de avisarme que mi mamá partió de este mundo. Me tendré que ir ahorita. Mis hermanos también están reuniéndose ahí para despedirla. Es un dolor que yo sabía que iba a ocurrir, pero de alguna forma estábamos preparados. Momentos antes de que Rocío recibiera esta triste noticia, ella estaba comentando la posibilidad de que esto ocurriera pronto, ya que su madre se encontraba no muy bien en el hospital. En esta entrevista ella también agregó, cuando ha dado todo en vida, no tienes por qué estar tan triste, ni estar apesumbrada porque se te va a ir físicamente. Si Dios nos la presta por más tiempo será para bien, que esté entera, y si no va a prestármela así, si su calidad de vida va a ser mala, va a estar en una cama, no se lo merece. Apenas fue en septiembre del 2019 que Rocío Sánchez Azuara daba a conocer que su hija Daniela había partido de este mundo, y precisamente acaba de pasar su aniversario, cuando otra vez pierde a un familiar muy cercano. Ojalá que Rocío encuentre tranquilidad, al igual que toda su familia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así podamos conmemorar la partida de la señora Juana, mamá, de Rocío Sánchez Azuara. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un muy bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.